Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros legisladores, estimados ciudadanos todos, público en general que el día de hoy nos acompaña aquí en el recinto oficial y por supuesto quienes nos siguen a través de las redes sociales. Aunque en los últimos 9 meses uno de los temas que más ha llamado nuestra atención tanto en los medios informativos como en nuestras localidades es el tema del COVID, en el presente mes de octubre se conmemoraron 2 fechas importantes que no podemos dejar pasar. El día 19 de octubre celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el pasado 23 de octubre el Día del Médico. En cuanto a los médicos y médicas, en el marco de su celebración vale la pena hacer una reflexión sobre lo que este 2020 ha representado para todos y cada uno de ellos. En primer lugar, hoy en día valoramos todavía más el esfuerzo y dedicación de las doctores y los doctores que le imprimen en sus acciones para diagnosticar y tratar algún padecimiento o incluso salvar la vida de las y los pacientes. Las condiciones con las que nuestros médicos y médicas enfrentaron esta pandemia y lo siguen haciendo, hay que ser realistas, no son las más óptimas. De este virus SARS-CoV-2, los insumos se agotaron, las camas con ventiladores resultaron insuficientes, el personal de salud no se daba abasto y además se enfrentaron a actos de violencia y discriminación tanto en la vía pública como en sus propios hogares. Esto sin considerar y sin dejar de mencionar que muchas veces como sociedad no cumplimos con todas las restricciones médicas. Lo anterior provocó incluso que tanto diputados federales como locales presentaran reformas para establecer como delito grave las agresiones y los actos discriminatorios en contra del personal del sector salud. Los médicos de nuestro país y de Quintana Roo nos dieron un gran ejemplo de tenacidad y de compromiso al estar en primera fila de batalla frente a este enemigo mundial. Y como sucede en las grandes guerras, lamentablemente, hay soldados caídos. Desde esta tribuna quisiera expresar nuestro más sentido pésame a las familias de todos aquellos doctores y doctoras que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y sobre todo con tal de proporcionarnos salud. El Día del Médico es una oportunidad para destacar y reconocer a todos los médicos y médicas que dedicaron su vida en el cumplimiento de la encomienda de cuidar nuestra salud. Por eso que este reconocimiento se queda corto ante la magnitud de la misión que tienen las doctoras y doctores. Les invito a todos los presentes a brindar un fuerte aplauso a los médicos y médicas en su día, pero sobre todo en un justo reconocimiento a su gran labor y sobre todo porque han estado en la primera fila de batalla frente a este SARS-CoV-2 COVID. Para todos los médicos y médicas y en especial los que cuidan de la salud de los quintanarruenses. Con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebró el pasado 19 de octubre, es muy importante tener presente que esta enfermedad es de las principales causas de muerte de mujeres en todo el mundo. Y desgraciadamente en México y en Quintana Roo no somos la excepción. En nuestro país mueren 10 mujeres al día a causa del cáncer de mama, lo que coloca como la primera causa de muerte en México en mujeres mayores de 25 años. Si queremos realmente prevenir el cáncer de mama, necesitamos hacer todos conciencia y empezar a fomentar la cultura de la prevención en nuestros hijos y en nuestras hijas. Esta fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud es precisamente para crear conciencia y promover que cada día más mujeres puedan acceder a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. El color rosa que el día de hoy portamos las diputadas y los diputados de esta legislatura a través de un cubreboca y de un moño es brillante, es vibrante y da una sensación de salud y bienestar. Todo lo opuesto a lo que representa el cáncer. El objetivo de portarlo es crear conciencia sobre la prevención, diagnóstico, cura y cuidados del cáncer de mama. Para la detección del cáncer de mama se disponen de 2 tipos de pruebas. La primera
y la exploración clínica mamaria, la cual debe realizarse de manera manual en mujeres y hombres a partir de los 25 años de edad. Y la segunda, en el caso de las mujeres, la mastografía, que debe realizarse cada 2 años en mujeres entre 40 y 70 años de edad. Además de los efectos en el estado físico de los pacientes, este tumor maligno repercute en todos los aspectos de la vida de las mujeres y los hombres que lo padecen. En el proceso de diagnóstico y tratamiento, las familias también resultan afectadas, desde la parte emocional cuando se recibe la noticia, hasta la parte, desgraciadamente, económica y social, situaciones que pueden derivar en un estado de depresión, tanto para el paciente como para los seres queridos que lo incluyen, y que incluso pueden afectar el resultado de su tratamiento. La clave para enfrentar el cáncer de mama es la prevención. Por ello, es urgente implementar un programa efectivo de detección oportuna, pues solo así se podrá hablar de una verdadera cultura de prevención. La detección a tiempo da la oportunidad a los pacientes de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los cánceres de mama y en este caso, de los casos de cáncer y en este caso en especial del cáncer de mama. Fomentar una nueva cultura de prevención es lo mejor que podemos hacer en un rubro de la salud. Insistir en la realización de las pruebas, prevenir y detectar a tiempo, evitar que muchas mujeres y hombres también, aunque en un menor porcentaje, se enfrenten a la muerte a causa del cáncer de mama. Desde esta tribuna expreso mi solidaridad a todas aquellas mujeres y a todos aquellos hombres que padecen cáncer de mama y con todos y todos los sobrevivientes. El mensaje es que no están solos, que estamos con ustedes en esta lucha. Y en ese sentido, y para finalizar mi intervención, quiero recalcar y reiterar el compromiso de esta 16ª legislatura en no quitar el dedo del renglón y hacer y seguir tocando puertas, realizar todas las gestiones necesarias para conseguir los recursos que todavía siguen haciendo falta para echar a andar por fin el hospital oncológico de la ciudad de Chetumal, que estoy seguro que muy pronto será una realidad y será un emblema en cuestión de salud de Quintana Roo. Muchas gracias, compañeros y compañeras.